Hot dog. Buenas. Buenas. Ya, pero tú no eres mecánico. Uy, Pues era. hostias. Hostias. ¿Ahora Era. eres dueño de los bloques? Sí, dejémoslo en que. Bueno, sé. Ha ascendido, ha ascendido. Es decir, lo que ha pasado de ser un mecánico a. Hostia, yo soy mecánico también. Cuidado, me voy a traer un negocio. Vamos aquí. Pues, de hecho, me pillabas haciendo los precios para que te hagas la idea, pero pídeme, no te preocupes. No, 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 sí, yo solo he venido un poco a curiosidad. Un Ah, poquito vale. abierto. Claro, no. A ver, Sí. bueno, tengo hambre, también te digo, pero puedo esperar, que no tengo mucha hambre. No sé. Eso ya como veas, a ver, ya sabes que aquí te sale más baratito. Ya no, si te pediste, ya pedí. Pero digo, si estás terminando, termina. Hombre, a ver, si me va a costar más barato ahora que dentro de 10 minutos, te lo pido ahora. No, 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 no. O sea, va a salir más barato que con el antiguo dueño, eso sí, eso ya te lo puedo decir. Hombre, el antiguo dueño era un explotador que cobraba muy caro, también te digo. Sí, porque si no me equivoco, estaba con las hamburguesas, por ejemplo, a 250, ¿puede ser? No, no, yo compré aquí hamburguesa a 3,50, más caro que en uno normal. ¿Cómo? Sí, estaban los precios Hostia, súper vaya por las nubes. cornada. Vallejo de puta. Claro, y tú no sabes que si tú tienes abierto, como que no se puede comprar a otro Sí, sitio que no sí, sea sí, aquí. sí, sí, sí. Pero, o sea, lo que estaba Ah. haciendo no era per no estaba permitido, ¿eh? O sea, Y el tope. por eso acabó como Claro, acabó, también te digo. el tope que te podía cobrar. O sea, yo lo máximo que te puedo cobrar por una hamburguesa es 250. Pues ya te digo, empezó por 300, después 320 y después acabó en Ser 350. hijo de puta. Sí. Luego, Claro. eso estaba hablando de hamburguesas. Después, claro, después estaban los hot dogs, eran más baratos. Y claro, según tal, era, no era el mismo precio para todos. Era un Vale. poco variable, claro. Bueno, uf. Pero hamburguesas en sí eran súper caras. Sí, no, ya. Era un estafador. Se así acabó. Le vino Joder. dinero a todo el mundo. No, ya. Claro, y yo pensando, porque antes ha venido uno nuevo, se conoce, ¿sabes? Y Sí. le he dicho cuánto cobraba una hamburguesa, que yo ahora mismo las estoy vendiendo a 220. Sí. Y me dice, hostia, no sé qué. Se nota, porque conocí al dueño antiguo. Dice, se Sí. nota que eres el nuevo dueño y a ti te gusta ayudar. Y yo en plan, pero ¿cómo era el otro entonces? A mí me queda bien, porque me queda bien. Pero en los negocios era, vamos, era un explotador a tope, más que quería dinero, 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 y así acabó. Claro, a ver, yo al final es lo que digo, yo me quedé aquí con el Badoo y lo he alquilado simplemente por el aspecto de echar un cable a todo el mundo, tío. Y bien, ¿qué hacen? Porque vamos, después lo cogió otro, ¿Sí? no sé si te acuerdas, uno así mexicano, no sé, y duró 2 días también. Abrió 2 días y no abrió más. No sé qué le Claro, pasó. ahí está el punto, que yo voy a estar todas las noches. Bien, bien. Va ganando puntos. Muchos Menos puntos. dos días a la semana, que sí que por las noches estoy liado y entonces intentaré estar por las tardes, que son los viernes y sábados. Vale, eso me ha visto el viernes. Bueno, el sábado yo también duermo mucho y Sí, de no todos trabajo. modos, tengo pendientes hablar con varios negocios, así que sé, lo más probable es que bajen precios de un montón de sitios. Sí, claro, yo soy del mecánico. Bueno, no de tu mecánico antiguo, pero del otro. Del tuning, Sí, ¿no? del túnel. Vale, sí, os he visto por Twitter un montón de veces. Sí, tío. Sí, Bueno. al final muchas veces publicabais cosas y estaba yo ahí en Twitter también, en plan, ¿qué pasa? Aquí en el Pulse. Sí, es que ha habido mucho salseo. Bueno, ahora está tranquilo el Twitter, pero sabes tú que ha habido una semana Sí, con sí, mucho sí, sí, sí. salseo. Yo cada 2x3 estaba en Twitter. Vamos, eso daba gusto. Sí. Bueno, daba gusto si no era el implicado, ¿eh? Porque han puesto cada Twitter también, cuidado. Bueno, escúchame, que Pero yo una vez bueno. comí por toda la cara, ¿sabes? Sí, porque no sabía el contexto y no sé lo que dije. Me dijeron, tú cállate, puto ruso. Y yo, ¿eh? Tío. Yo, ¿qué he hecho?
Claro, eso te iba a decir, no, no sé, no se te ve acento ni nada, no sé por qué te Claro, dijeron eso. yo qué sé, no, por cosas varias. Y yo en plan, pero que... Ah, vale, no sé. Claro, yo ¿Qué qué caro. falta de eso está Pensaba. por toda la cara? No, sí, en Twitter ya te digo, en Twitter Tu o Twitter es entra, ve Twitter. a palo o no entra, te lo Tu digo. Twitter es Yo Twitter. estoy más tranquilo, hay que decirlo, que estoy reformado y estoy tranquilo. Pero Sí. sí, al principio yo me acuerdo que era una hostia tremenda. Era eso, la selva. Bueno, siempre yo Twitter la selva, en verdad, no sé ahora. Sí, es un video. A ver, Pero. Twitter es Twitter. Claro. Pero Al bueno. final. Sí, Pues... nada, está bien, en verdad. Sí, lo que sí me cago en la puta. Vaya ¿El qué? inversión ha sido el Badoo. Porque ya me han pedido los primeros Raskegana. Y no, Hostia, y tengo no, con eso, ¿eh? y no había. No había de dónde sacar. No había de dónde sacar. He tenido que ir al cajero un momento y decir, me quedo pobre, da igual. No, si yo te digo porque. No, bueno, tú es que mejor, claro, no estaba en la ciudad, pero con eso hubo un problema que se llevaron a dos o tres para adelante por la estafa. Mucha estafa en eso, ¿eh? Así que ten cuidado que. Hombre, A ver, yo sé que tú no te veo mala gente, pero yo te digo que. Ya cuidado porque hay mucha estafa con las mierdas de los cupones. no sé qué tipo de estafa No sé, yo en verdad no lo sé, pero vamos, yo sé que había mucha. Uf. Un pavo se compró una vez, me acuerdo de yo que no sé, pero casi medio kilo de eso, no sé. Me Estuvo contaron cargado la de dinero, historia en verdad. antes. Me contaron la historia Sí, antes. yo. Gastó 1 millón de Edis. Bueno, cada vez sube más, ¿eh? Yo te digo, yo empecé con 100k y al final, mira, voy a poner 1 millón. Claro, o sea, el pavo gastó 1 millón prácticamente todo en rascas. Sí. Pero vamos, no sé, yo creo que era para blanquear nada dinero, ya te digo. Tiene toda la pinta. Eso era muy raro. Tiene toda la Y pinta, más pero... que se hicieron millonarios todos los trabajadores y aquí el jefe. Eso también fue un poco de anoche a la mañana, todos millonarios. No, sí, ya, Fue yo... un poco. Ahora, también te voy a decir, de lo que me voy a Dime. beneficiar, ¿sabes qué es? Que en el almacén dejaron comida y agua para parar un puto tren. Hostia, pues. O Ya sea, sabes, me va a venir así. eso de bien. Hombre, a ver. Y ya que lo dices, podía hacerme algún descuento, ¿no? A ver, no, yo. A ver, no lo digo de mala, sino digo, hostia, ya que estás, no sé. Pero qué necesitas, qué necesitas. Pues comida y agua, en verdad. Estoy un poco. A ver, agua, espérate. Aunque ya te digo que para lo que cuesta, la ¿Cuánto co vale la Coca-Cola? te digo en un momento. A ver, aquí está. Hago el precio en un momentito. 33 cada una. Está bien, a no venir está bien la Coca-Cola. Claro, al final es la diferencia entre hacer el ganar el 20% y ganar el 10%. ¿Sabes? Aquí la mecánica que vamos a tener siempre es 10% para el cliente. O sea, no voy a cobrar de más. Me niego. Llegarás lejos, con esa mentalidad llegarás lejos, te lo digo. Porque aquí, sabes tú que si vienes con intención de joder a la gente, al final pierdes más. Si justamente me entra en el badulaque que justamente por echar un cable para que bajen precios y todo vaya bien, porque macho, lo que no puede ser una botellita de agua 100 pavos, tío. No, no, Es que no. Es una 100 locura. 100 pavos, ¿sabes? Y aquí no te cuesta ni la mitad, es mucho menos de la mitad. Sí, en verdad sí. Bueno, yo tampoco me quejo porque el lager me sale a 30 a mí. Por el convenio, Claro, claro. Entonces, claro, sí. yo no me quejo por eso, porque con el convenio me sale a 30, pero sí, 100 era carísimo. Lo digo yo que era súper caro. Claro, que es, ahí está el punto, ¿sabes? Sí, sí, Yo sí. tengo que hablar también con esta gente, lo del Noodles, que justamente Claro. me lo han dado cuando, o sea, estaba hablando con este hombre y justo me dice, guau, pues cuando lo tengas me avisas y hablamos de negocios. Cierra y de repente me llega un mensaje de oye.
¿tú por algún casual no te gustaría alquilar? Y yo, joder, si quiero, venga. Hostia, pero. O sea, literal, cerró el noodles y a los 5 Sí. minutos ya estaba aquí dentro. Hostia, ya me flipa. Que yo ya pensaba que se iba a ir para mañana o así, pero de puta madre. No, y además que siempre viene bien tener más sitios de comer. Sabes tú que Sí. la comida, yo no sé qué pasa, pero vamos, yo como un cerdo, te lo digo. No, Enseguida no, tengo hambre. sí, totalmente, totalmente. Claro. Y luego, lo único que me faltaría, literal, es Sí. el... Es que no sé cómo se llama, yo lo llamo fogón todo el rato, pero para pa hacer comida. El camping gas ese, El ¿no? camping, gracias. Sí. Es que yo me recuerdo que es como un fogón y para mí llevo llamándolo fogón Sí. toda la noche. No, o sea, yo lo típico que me llevaba siempre para la playa, para la montaña, Sí. para tal, la típica. Porque ahí hay un montón de comida de esta de para hacer. Sí. Pero claro, no tengo camping. A ver, espérate. No llevo ninguno. Si llevara alguno encima, Sí, no, te lo dejo, tío. de todos modos, cuando despierten los del tuning, le pediré un favor porque el mío lo guardé allí. Mi eso, mi Ay, taller. los del tuning, los del pulse. Que Ah, vale. estaba pensando. Claro, Está. está, claro. Claro, que estoy hablando con vosotros y se me ha ido la pinza. Claro, yo me quedo Está loco, digo, tía, digo. en el pulse, No. está en el pulse. Claro, digo, tía, digo, ¿qué pasa? Que llega al taller de la competencia y deja el camping ahí. Me Supuestísimo deja un hace. poco. Me hizo unas hamburguesitas. Ya. No, sí, tía. Sí, yo te digo, sí, en verdad. Yo sí, a ver, yo me llevo bien con los de ahí del taller tuyo. ¿Sabes lo que te digo? Yo bien con todo. Que no hay ningún pique ni nada en este taller, ¿sabes lo que te digo? Que no. Sí, no, sí, en verdad. Yo al principio dije. Porque me comentaron y me dijeron: son súper majos. Sí, El primer día yo que llegué. que sí, ya te digo, soy un trabajador, en verdad, tampoco, no sé. Claro, Como sí. si Claro, fuera el jefe, pues a lo mejor hubiera sido en plan, hostia, está, pero un trabajador. No sea, a sé, ver. no, no tengo pique, ya. Me llevo bien con, si te digo, sobre todo con Levi, con Samuel, me llevo muy bien. Pues sí, pues. Bueno, que nos vamos por las ramas a este paso. Y. Sí. Dime. Te digo cositas. A ver. Venga, dime. Por Sí. debajo de esto, no te lo puedo dejar, obviamente, porque ya el beneficio es nulo. ¿Sabes? No, pues si te digo, si te han dejado esto, lo antiguo dueño, Sí. te han dejado ahí comida y Me tal, pues han yo qué dejado. sé, pues. Claro, me han dejado comida, pero no dinero. No, sí, no, digo, sentido de decir, yo qué sé, te pido tres y me regala uno. Pasar, te digo, algo así, como Ah, si. vale, sí. Claro, pues el tema Claro. ese era, ¿no? Hombre, claro, descuento más, ¿no? Si estás poniendo el precio barato, Claro, ¿sabes? Te no, decía no, no, eso, hombre. pero claro, la Claro. comida que está ahí es sin preparar, por eso te digo. Ah. Claro, por Bueno. eso he dicho lo del camping. Vale. Claro, Nada, que bueno, sí, claro, si no hay camping gas. Bueno, me puedas crudo también te lo digo, pero bueno. A ver, te puedo. Siempre sale más barato lo crudo. Para que te hagas la idea, una hamburguesa te sale a 220. Y para hacer la Sí. hamburguesa, si no me equivoco, era carne cruda. Y sí, la especie esa, el Y el sazonador ese. sazonador. Vale, pues sería. Sí. Tres 90 hamburguesas. gramos. Sería 3 y 3. Y entre esto, tres hamburguesas te saldrían por 200, de esa manera. 200, las tres. Ya, pues Exacto. tan barato, ¿no? Claro, porque sería tres de carne cruda y tres de sazonador. La carne cruda, para que te hagas la idea, por el precio que estamos poniendo ahora mismo, que solamente sería aumentar el 10%, se quedaría en 33. Entonces, esto le sumamos esto y lo dividimos Hostia, entre qué buen esto. número, el 33, qué buen número, ¿eh? ¿A que sí? Sí. Me gusta, ¿eh?
Y sí, saldría eso, más o menos. Si sacamos así un poco de aquella manera y pillamos un porcentaje, serían 220. Pero sí, sale a eso. Tres hamburguesas. Sin cocinar, claro. Ya, ¿cómo la cariño? ¿Tú qué entiendes? ¿Pero qué? Bueno, hombre, la ¿Cómo que yo? cariño. ¿Cómo que? ¿Cómo lo ve? Hombre, a ver, tú has servido hamburguesas, ¿sabes más o menos cómo van los precios? Coño, a ver, en el ciber se venden a los 50. Claro. Claro, aquí está diciendo tres hamburguesas a 200. Básicamente. Demasiado tiro. Es lo que tiene Vale. el 10% a diferencia del 20%. Porque Claro. para pa que te hagas la idea, con el 20%, bueno, con el 20% saldría el precio de una hamburguesa. Pues sí, en verdad sí. Y otra cosa te iba a preguntar, Dime. ¿siguen vendiendo los álbumes o no? ¿O ya los álbumes ya no los venden? Te lo miro en un momentito. El Vale, álbum es que de cromos. me queda medio de la colección y soy un poco en plan ambicioso. Pues de hecho Me sí, se parece. siguen vendiendo. ¿Cuánto? Pero los cromos serán de suelto también, ¿no? ¿O cómo va? A ver, tienes el sobre de cromos. ¿Sí? ¿Cuánto vale? Que te lo digo en un momentito, que esto es de los que no he mirado el precio todavía. Valía 5, creo. 5 o 10, no sé, valía cada sobre. ¿Cómo que 5? Espérate. ¿Cuánto te cobraban antes? Creo que eran 5 cada sobre. Hostia puta, pues ¿Cuánto vale? sí que era carero el cabrón. ¿Cuánto vale? Ya me Por, hombre, porque el, so, busco el sobre de cromos, ¿vale? ese. Con el 20% de beneficio sale a 2.250. ¿Cómo? Y ¿De cada sobre 2000? claro, cada sobre son 2.000 pavos. Hostia, pues espérate, porque entonces ahí. Entonces el pavo me engañaba. Bueno, me engañaba, no. A Se todos, tomaba el solo, a ¿no? todos. Hostia, pues. No sé. Claro, ojo, estoy hablando de sobres, ¿eh? El cromo Sí, sí, suelto sí. no vendemos. No, el pavo sí vendía, ¿eh? Yo creo que también lo hace un poco ilegal, ¿eh? También te Claro, digo. el pavo lo que seguramente hacía es comprar el sobre para él, abrirlo y Claro. entonces trapichear con los cromos sueltos. Claro, eso puede ser. Yo es que claro, me queda medio. La bruja, nunca me sale la bruja. Buscándola. Claro, porque él como tal, cada vendía por cromos y como vendía el tema de los cromos a poquillo, ¿no? Imagino, tampoco A ver, una. no. A ver, yo le preguntaba, ¿tiene el mago, por ejemplo? Sí. Y me decía, sí, toma. Entonces me decía, tanto. Y según qué carta fuera, si es muy eso, pues me vendía un precio a otro. Pero era carta, no el sobre, claro. Claro, Era un ahí está poco la de traje. diferencia. Claro. Yo en ese caso prefiero no jugármela porque el dinero ahora mismo escasea. Hostia, pero es que tú piensas que. Bueno, sí, antes también escaseaba también. Pero tú piensas que yo tenía, no sé si era ogro, tenía mejor 4 o 5 ogros. Que digo yo, no haré más porque me está saliendo más que ogros. Entonces, claro. Yo quería ya seguridad. Claro, Lo de eso sí. completar el álbum. Si es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo cuando empiezo algo me gusta terminarlo. Y ese fue el fallo. Empecé ahí, me piqué con las mierdas de estas y claro. Me faltan 4 solo de todo el álbum. Hostia, qué ¿Cuántos putada. por ahí me faltan? Claro, estoy ahí. Que en verdad no sé para qué quiero llenarlo, porque yo creo que eso no sirve para nada. Pero bueno, para tenerlo en mi casa guardado, no sé. Oye, al final un álbum es un álbum. Sí, no sé. A lo mejor después vale mucho dinero, pero.